Señora Van Dam, señor Placan, miembros de la mesa. Muy buenos días a todos. Morning, everybody. Morning. Zachary Kanadir, Zachary Katadir, Zachary Atalab, Sivila, Utsitati, Kachoch. Get used to it. Some of you are going to have to speak that. Right? Alguien me entendió. Aunque no tuve la gentileza de tratar de aprender un poquito de texiquel, pero bueno. Pero realmente me da un gusto estar con todos ustedes y estar en este evento tan significativo para, no solamente para los voluntarios, sino para sus familiares adoptivos, para todos nosotros del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo para los que se han esmerado en entrenarlos del Puerto de Paz, para los actuales y futuros contrapartes representados aquí por el señor Takan. Primero, ya ahorita los voy a juramentar. No voy a hacer un discurso largo, pero primero quiero preguntarles a los representantes de las familias, ¿piensan ustedes que están listos? ¿Piensan ustedes que están listos? ¿Qué es lo que han hecho para, qué es lo que han hecho para que saquen esa conclusión? Quiero escuchar. No solamente saben comer, sino saben apreciar su buena tortilla. Pero creo que también van a estar de acuerdo que no termina de aprender, ¿no? Porque uno nunca termina de aprender. Los quiero felicitar a los voluntarios porque lo que acaban de hacer, que es ser parte de estas familias, de sus comunidades, lo van a repetir en sus nuevas comunidades, con otras familias, con otros contrapartes, y también con otros voluntarios. Así que van a ser miembros de una comunidad de una forma que a veces en los Estados Unidos mucha gente no es parte de esa comunidad, pero ustedes sí lo van a hacer. Como han dicho, como dijo el señor Thatcher, no todos los días van a ser exactamente tan soleados y bonitos como este día. Y no siempre van a tener experiencias tan agradables, a veces va a haber muchos desafíos, pero realmente quiero reconocer su sentido de compromiso con los demás en haberse hecho voluntarios y felicitarlos también por ese sentido de siempre querer aprender más. Es muy importante porque uno realmente nunca termina de aprender. Y los quiero felicitar porque es igual que yo, son representantes de los Estados Unidos en sus comunidades. Ustedes representan a los Estados Unidos. Para mucha gente, ustedes van a ser quizás el único gringo que conocen, o por lo menos el que mejor conoce. Entonces, tienen esa tarea de representar a los Estados Unidos, de los valores que nos hacen especial. Y van a ser parte de una comunidad mayor, que es esa comunidad de voluntarios y exvoluntarios que se remonta a la presidencia del presidente Kennedy. Yo creo que hoy por hoy eso tiene mucho para nosotros. Otra vez estamos en un mundo donde mucha gente mira hacia Estados Unidos con esperanza y expectativa, y todos nosotros somos parte de esto.